Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, una de las armas más queridas de Battlefield 1 que está en Battlefield 5, la ametralladora Lewis, exactamente el mismo daño que el resto de ametralladoras ligeras que tiene la clase de apoyo, pero con diferencias en sus especializaciones bastante importantes. Las primeras habilidades pues no sirven de mucho, disparar un 10% más rápido, cambiar de arma más rápido o aumentar la precisión, fundamental la primera, pero después podemos elegir entre más precisión o cargador ampliado. El cargador ampliado te pone 97 balas en lugar de 47 en el cargador y la otra opción te da mucha más precisión. Podéis elegir ambas opciones, ambas combinaciones, porque ya sea la primera con 47 balas en el cargador, vas a tener mucha más precisión en el arma. Esta es la configuración que más he utilizado y después la última tienes o más precisión con un bípode mejorado o más control para controlar más el recoil, pero la verdad es que este arma se controla muy bien el recoil, tiene la barra prácticamente en la mitad y aunque le pongas la mejora de recoil, el arma va bastante bien. Esa va a ser la última opción, la de la mejora del recoil antes que la precisión del bípode en todas las opciones que podáis elegir. Yo personalmente me quedo con la del cargador ampliado con 97 balas porque te permite estar más tiempo disparando y tener que preocuparte menos del tener que recargar la munición. De cadera tiene bastante precisión, aunque se va muchísimo si la comparamos con la K7, que ya lo que os he enseñado antes, pero poniendo la mirilla es demoledora, destroza automáticamente esa precisión mejorada que tiene el arma sin llegar a poner el bípode en ningún momento. Agachado de cadera la precisión es regular también, no es que sea muy buena tampoco, y ya tú que es con el bípode puesto es Terminator, literalmente. Es un arma que pega muy bien en prácticamente todas las circunstancias. Es un arma muy versátil y para todos los que habéis estado viendo todos los directos que he estado haciendo de Battlefield 5, sobre todo todos los de las primeras semanas mientras subía el apoyo, os habréis dado cuenta que es prácticamente el arma de apoyo que más he utilizado y la primera que subí de nivel hasta arriba del todo, principalmente porque es la más versátil. Su entrecapacidad de munición es la que más balas tiene en el cargador, precisión, alcance y daño. El daño es el mismo en todas, pero de la precisión que tiene este arma es brutal y con tantas balas en el cargador, la diferencia está en las balas. La K7 tiene apenas 25 balas en el cargador, la FG42 tiene tan solo 20 balas, la Bren tiene 30 y estas son 47 balas. Tienes 17 balas más en el cargador y si encima le pones el ampliado, son 97 balas. Puedes estar mucho más tiempo en combate sin recargar tu arma. Puedes machacar literalmente a cualquier enemigo que te venga a corta distancia porque solo tienes que vaciar el cargador. Si te vienen más de un enemigo, ya sí estás jodido porque las balas tienen bastante dispersión. El arma no es muy precisa, como habéis visto, disparando de cadera. Entonces puedes matar a uno o dejar a los dos muy tocados y que te maten, es lo más probable. Pero en circunstancias normales, este arma destroza. Sobre todo con esta mirilla que estamos viendo por 3. Para mí, la mejor y la ideal en el mayor número de los mapas. Digo mayor número porque para todos los mapas suelen ser bastante abiertos y vas a tener bastantes zonas amplias como este, por ejemplo, de Puerto de Narvik o cualquier otro mapa, os va a venir estupendamente, pero tal vez en los mapas de Arras, Rotterdam y Devastación, que son mapas más urbanos con combates normalmente y generalmente más cerrados, os convendría mejor utilizar un punto rojo para tener un mayor campo visual y utilizarla más cuerpo a cuerpo. Para atacar cuerpo a cuerpo los enemigos, os aconsejo, si os vais a encontrar tan solo a uno o a dos, poner la mirilla. Lo que estáis oyendo, poner la mirilla para apuntar, para destrozar, aunque esté el enemigo cerca, vais a matarle mucho antes. Recordar además que esta es un arma de apoyo, por lo tanto hace más daño que los rifles de asalto, es decir, que necesitas una bala menos para matar un asalto en este caso, pero recordar que están bien balanceadas las armas en este Battlefield 5. Aunque necesites una bala menos, el asalto también dispara balas más rápido, de ahí que el apuntar sea más fundamental, porque apuntando puedes ir buscando la cabeza del enemigo y causarle más daños y matarles antes de que ellos te maten a ti, te vacíen el cargador entero y te rompan literalmente, sobre todo a cortas distancias. Sin embargo, este arma es el rey de la media y la larga distancia. Cualquier enemigo que te vayas a poder encontrar en cualquier circunstancia, ya sea mediana o lejana, con este arma tienes todas las de ganar. Principalmente porque destroza a media distancia. A media distancia normalmente la mayoría de enemigos, un asalto va a fallar la mayoría de las balas a menos que te apunte, sobre todo si se lleva un susto. Los médicos a media distancia no tienen mucho que hacer porque sus armas son más de cadera, disparan más de cerca, son para combate cuerpo a cuerpo. Y el francotirador tiene que perder un tiempo valiosísimo en poner la mirilla y en apuntarte, sobre
sobre todo si es muy novato. Si es muy pro, te apuntará y disparará demasiado rápido, o puede que os matéis a la vez. Mientras tanto, vosotros os va a dar tiempo de poner la mira y reventarle y vaciarle 10 balas o 15 antes de que os pueda matar. Y solo necesitáis apenas 4 o 5 o 6 balas, dependiendo de la distancia, para poder matar a cualquier enemigo. Y es que con este arma pasa igual que con todas las demás. Recordar, distancia efectiva de hasta 40-45 metros. A partir de ahí, las balas empiezan a hacer cada vez menos daño, así que a más lejos estén los enemigos, pues más balas van a costar. Pero por lo general, este arma es la más estupenda y la que más me ha gustado utilizar de la clase de apoyo por esa misma razón. Y es que por la el diseño en el que están configurados todos los mapas de Battlefield 5, al menos casi todos, si descontamos el de Amada, que es una barbaridad de grande como es, prácticamente todas las distancias que os vais a encontrar de bandera a bandera, de punto a punto enemigo, pues no habrá más de 100-200 metros, y entre puntos normalmente en los que vas pasando, caminos, carreteras, a zonas de acceso, siempre la distancia que hay es de apenas 50-60 metros, así que es una distancia ideal. Pero si os encontréis a cualquier enemigo lejano, aquí ya entra el síndrome del apoyo, que llamo yo. Y el síndrome del apoyo es que a distancias lejanas tienes que colocar el bípode. Si quieres matar a un francotirador antes de que él te mate a ti o tener una opción, tienes que colocar el bípode. Una de las primeras cosas que vais a intentar todos y cada uno de vosotros hacer con todas las clases de apoyo, sobre todo si empezáis a jugar con ametralladoras medias, es intentar tumbaros en el suelo. Esto es un error colosal. Por favor, no os tumbéis en el suelo, porque en Battlefield 5, mientras te estás tumbando en el suelo, mientras tu personaje hace la animación de tumbarse, no puedes disparar. Al no poder disparar, el francotirador tiene tiempo de sobra de apuntante o cualquier otra clase y empezar a dispararte balas a la cara, porque encima, al estar tumbado, lo único que pones delante de sus balas es eso, tu cabezota, y vas a morir al instante. La táctica más recomendable, sobre todo si os pillan a campo abierto, es que os agachéis. Simplemente agacharos y ponerle a vaciar el cargador como un loco. Tarde o temprano, alguna bala le mataréis o le dejaréis medio muerto. Y si podéis después salir corriendo, salir corriendo de ahí. Sin embargo, si la zona en la que estáis hay algún pequeño bordillo, simplemente con el hecho de agacharos y colocar el zoom, ya el bípode se queda autoajustado, se queda pegado el bípode literalmente en cualquier rinconcito. Para mí, es lo mejor que podéis hacer. A largas distancias o incluso medias, si podéis abusar del bípode, mejor, porque sobre todo si van a salir más de 1, 2, 3 enemigos o por una calle abierta, porque les vais a romper el culo. Sobre todo las posiciones elevadas es lo que más ayuda os va a dar. Siempre intentar ir en posiciones elevadas. Y las mirillas ya es elección al gusto. A mí me gusta mucho la mira por 3, sobre todo para eliminar enemigos a largas distancias, pero también tenéis esta mira antiaérea. A diferencia de la mira antiaérea que tenemos en Battlefield 1, esta tiene un aumento de zoom de 1,25 y es de las mejores que hay, mucho mejor que esas horribles vistosas holográficas que hay, sobre todo para este arma, que son un poco odiosas, y además te da un poco de aumento, un poquito de zoom, para aumentar la precisión, y además la visibilidad que tienes con esta mira es mucho más grande que la mira por 3, así que en la gran mayoría de mapas, como he dicho al principio, Rotterdam, Devastación, Arras, incluso aquí en Porto de Narvik, esta mira va bastante bien para la distancia media y corta. De esta manera podéis ser una especie de clase de asalto y asaltar a la gente y partirles la cara literalmente con esta mirilla, ya sea cualquier clase que sé que os encontréis, os ponéis a vaciar el cargador y realmente reventáis. La dispersión es muy pequeña y la precisión es muy alta en estas ametralladoras que hay en apoyo en Battlefield 5, para mi gusto. Repito, la Lewis Gun es ahora mismo de lo mejor que tiene el apoyo. Es la única más versátil. Te combina todo lo que tiene la AK-7 y cualquier otra ametralladora que vaya de cerca. Mucho poder y mucha fuerza de fuego a media distancia. Va muy bien a largas. Mucha munición en el cargador. 97 balas que te permiten estar en combate continuamente y seguir disparando mientras que el enemigo va a recargar. Que eso es una ventaja muy importante. Si estás en un combate y no os matáis, os están disparando varios, llegará un momento en que ellos van a tener que recargar sus armas. Pero tú tienes 97 balas, así que no vas a necesitar recargar, y en el momento que recarguen aprovechas para rushearles y les revientas. Son mis mejores consejos. Lógicamente esta no es un arma para ir a corta distancia, a cortas tiene algunas carencias, los rifles de asalto siempre te van a ganar a corta distancia, menos que apuntes y consigas dar en la cabeza reaccionando de forma muy rápida, y si no lo consigues te darán por el culo. Pero esta es el rey de la media distancia y de la larga distancia en Battlefield 5 ahora mismo, la Lewis Gun, a mí mi arma favorita ahora mismo de la clase de apoyo. Espero que os haya gustado, ya sabéis, darle al like, es gratis, y hasta la próxima.